Bien, estamos ya con líderes estudiantiles del Tecnológico de Monterrey. Los estudiantes mexicanos deben de participar también aportando soluciones a los problemas que vive actualmente el país. Está con nosotros Matías Brito, que es presidente de la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Guillermo Torreamione, que es presidente de Medicina. Está Bosco de la Vega, presidente del Consejo Estudiantil de la Federación. Está la señorita Irma Garza Montemayor, que es presidenta de Arquitectura, Pedro Ortiz, que es presidente de Economía, y Daniel Villarreal, que es presidente de Agronomía. Bien, yo creo que hay muchas cosas de que hablar con ustedes. ¿Cómo sienten los estudiantes, los universitarios, este gran reto nacional, el salir de la crisis, el librar todos estos problemas que vive México actualmente? Gilberto, antes que nada queremos agradecerte el que nos hayas invitado a este programa de foro, ya que de esta manera vamos a poder platicar a la comunidad nuestras inquietudes como dirigentes estudiantiles, como universitarios en sí, para después, en un futuro próximo, coadyuvar al desarrollo de nuestro país. Respecto a tu pregunta, definitivamente es un gran reto, y un gran reto para gente optimista, que así debemos de ser los universitarios. Definitivamente es algo algo definitivamente muy importante para nuestras vidas. Es algo como, es el motor de todas nuestras acciones para después colaborar en el desarrollo de nuestro país en la medida posible. Sí. Bien, ustedes son muy importantes también para el país y vale la pena que los estudiantes de cualquier universidad vayan pensando en lo que van a hacer cuando terminen sus estudios. Muchas veces los estudiantes están muy absorbidos por la teoría y se olvidan que generalmente en la práctica todas las teorías se derrumban. Vale la pena ir pensando qué van a hacer cuando terminen, cómo van a enfrentar la crisis que vive el país, cómo van a ayudar a que salga adelante, ¿no? Pues mira, Gilberto, yo pienso sobre eso. Estamos en una etapa ahorita de preparación. Yo creo que por suerte a nuestros papás, pues, o a nuestros hermanos mayores les tocó un poco más tranquila la situación. Yo creo que ahorita estamos conscientes de la necesidad de prepararnos y la necesidad de salir a un futuro que nos depara muchos retos. La situación es sumamente crítica, pensamos, o sea, desgraciadamente todavía no estamos en la práctica, pero estamos en una etapa de preparación para salir a hacerle frente al futuro. Es una lástima que muchas veces los universitarios no tengan tiempo de salir del aula para entrar en contacto con la realidad, con la práctica, ¿no? Pisar tierra para ver estos problemas, ¿no? Porque sí se discuten en el aula, pero pues no es lo mismo, ¿no? Que estar dentro del ruedo. Pues mira, no creas, Gilberto, a lo referencia a eso, hemos tenido la suerte, los que estamos aquí presentes, de poder estar en contacto. Tú sabes que la organización de actividades fuera del instituto, como son actividades a nivel estudiantil, te dan una imagen que te toca interaccionar con gente de la banca, gente de la industria, que te transmite de cierta manera sus inquietudes y sus problemas. Y yo creo que por suerte lo digo que sí, te absorbe demasiado el estudio, pero hemos podido participar en esa área. Sí. Aquí los presentes les pueden platicar un poco sobre sus oportunidades de conocimiento. Sí, definitivamente la formación integral que se recibe en el tecnológico, participando en sociedades de alumnos, pues es bastante formativa. Y si todos los estudiantes del tecnológico pudieran pues desempeñar algún cargo con responsabilidad, por ejemplo, dentro de mesas directivas, yo pienso que habría mucho, pues mucha más facilidad de que pudieran interactuar y desempeñar correctamente puestos. Hay universitarios muy inquietos. Aquí está, por ejemplo, Guillermo Torre, que siempre anda con inquietudes, ¿no? No sé si sean las mismas de los estudiantes de medicina en relación a los agrónomos o a los economistas. Yo creo que, Gilberto, pues sí tenemos las mismas inquietudes, lo que pasa es que las encauzamos diferente, ¿no? Porque mucho de nuestro campo está más en contacto con el servicio de la comunidad, más directamente, obviamente, o todas las carreras del instituto tienen cierta relación con el medio ambiente, con la comunidad. Nosotros, yo creo que por nuestra profesión, tenemos la facilidad de tener un contacto más directo. Yo creo que nuestra función social ahorita como estudiantes creo que debe estar basada en recibir una buena formación y nosotros poner todo de nuestra parte, porque va a ser de la única forma en que podamos entender bien nuestra realidad social y para en un momento dado poder afrontar los problemas en el futuro, porque de nada puede servir que yo
sea un teórico de la medicina si no conozco mi realidad social. Sí. Entonces es muy importante, y yo creo que por eso nosotros nos tratamos de involucrar en muchas actividades. Precisamente hace poco, viendo toda esta problemática del país y la reducción del gasto público, no entiendo mucho de eso, pero nosotros estábamos pensando en crear una clínica de asistencia, una clínica de servicio social, en donde pudiéramos ayudar a la comunidad dando consulta externa. Entonces son cosas en las que nosotros tenemos que ir poco a poco. También tenemos que conocer nuestra realidad y nuestras capacidades. De nada sirve que yo te diga que puedo asistir completamente un paciente, pero puedo ser un buen recurso y un auxilio. Yo creo que en la medida en que conozcas tu realidad, puedes entender y cooperar más a fortalecer a la comunidad y enfrentar el reto hacia el futuro, que si bien puede ser más crítico, pues también lo puedes mejor, lo puedes superar si tienes una buena formación y conoces tu medio. Bien, yo quiero opiniones de ustedes más directas sobre lo que está pasando en México. Por ejemplo, el problema del campo mexicano, ¿qué opinan los agrónomos al respecto? Bueno, pues es un poquito difícil hablar de eso antes de salir de las aulas, porque pues la formación integral la vamos adquiriendo aquí en la escuela. Estudiamos, trabajamos, en el caso de nosotros, pues dirigimos a nuestros compañeros, nos vemos nuestras fallas, ¿verdad? Pero algo que yo considero muy importante, que no todos tenemos, es una comunicación directa con los campesinos. Es gente de una educación muy, muy por abajo de nosotros, y considero que es difícil llegarles a ellos para tratar de cambiarles su modo de pensar, ¿verdad? Inclusive, pues, padres de compañeros de nosotros que han sido agricultores por mucho tiempo, que se dedican a la ganadería, tienen su manera de hacer las cosas. Llega el hijo recién graduado y le dice: papá, vamos a hacerlo así. Y le dice: mira, pues ahorita estoy ganando dinero, ya cuando no gane dinero lo hacemos como tú quieras. Y posiblemente esté dejando de progresar el señor. Está ganando, pero pudiera ganar más con las nuevas ideas. Y lo mismo sucede con los campesinos, que son difíciles de hacerlos cambiar, ¿verdad? Ellos ya tienen su manera de pensar. ¿Pero qué soluciones se discuten en el aula a estos problemas? Seguramente las discuten, ¿no? ¿Cómo resolver el problema del campo en México? Que es gravísimo. Pues eso sí. A veces como que parece que el campo desaparece en poco tiempo, ¿no? Los agricultores o los campesinos, los ejidatarios, se están esfumando porque se van a las grandes ciudades. Un país como México, que tiene productos o alimentos tradicionales, frijol y maíz, que están siendo importados de los Estados Unidos, pues enfrenta un problema sumamente grave, terrible. Sobre el problema agrario, vengo de familia de agricultor, mi padre lo ha sido, y eso lo discutimos entre amigos, por ejemplo, de Culiacán, los Mochis, Sinaloa. Y para nosotros es muy interesante, por ejemplo, yo voy a mi casa veranos, diciembre, y la estabilidad política y económica es muy diferente cada 4 meses, cada 3 meses. Un cambio en un puesto de la Secretaría de la Reforma, un cambio de gobierno es algo crítico. Se palpa intranquilidad, hay renuencia a las inversiones. Y sobre todo, pues no, nadie trabaja justo, hay problemas con secuestros de parte de empleados de agricultores, paran tierras, y es muy crítico. Como solución, yo creo que hay aspectos de liderazgo en Sinaloa bastante claves. Creo que todo se resuelve con participación. Y ya la gente ya va entendiendo esto. Ya, por ejemplo, en los Mochis yo palpo que ya hay mucha participación. Hay participación femenina, hay participación del hombre, pero muy favorable y de mucho empuje. Falta más tranquilidad, porque en realidad en La Paz todo es posible, ¿no? Ajá. Todo es posible en La Paz. Mientras no haya una tranquilidad, una estabilidad, pues no podrán progresar. ¿Sí? Progresar y aprovechar las oportunidades, ¿no? Que el campo en México es amplísimo a la oportunidad para participar en el campo, ¿no? Como agricultor. Yo, algo que yo he notado que me inquieta es que nosotros, con todo este tipo de interacciones que hemos tenido en simposios y actividades extraescolares, como que hemos tenido la oportunidad de probar el medio, ¿no? Pero una cosa que me llama a mí mucho la atención es ver cómo la mayoría de los estudiantes sí les interesa, o sea, sí se preocupan por saber qué está pasando, ¿no? O sea, pero una cosa que yo veo es que todo mundo sabemos que México es un país que crece a tasas superiores por algunos años del 8%, que las tasas de interés suben, que disminuye el desempleo, que tenemos recesión, etcétera, etcétera.
Pero una cosa que me parece importantísima, que desgraciadamente siento se ha perdido en el medio, es una conciencia social de nosotros como no personas que vamos a ser inyectados a un sistema que pues tiene aciertos y errores, ¿verdad? Sino como innovadores. Yo me he dado cuenta que cada uno de nosotros piensa cómo lo voy a hacer por aquí, a dónde voy por allá, pero hay una conciencia social, o sea, ¿cuáles son las repercusiones en el país de que exista inflación? ¿Cuáles son las repercusiones de que haya desempleo o de que no lo haya? ¿Crece el gasto público? ¿Cómo le afecta a la gente? Eso para mí es lo más importante. Definitivamente se ha perdido un poco el sentido de, pues el sentido patriótico, podría decirlo, o el sentido de voltear hacia los demás, ¿no? Sí. En realidad nos encaminamos a pensar individualmente, ¿no? Permítanme un paréntesis, vamos a unos mensajes comerciales y regresamos. Adelante con la opinión de Matías Brito, que es presidente de la Federación de Estudiantes. Gilberto, nuestro país básicamente tiene, puedo decir, 8 problemas muy importantes, entre ellos económicos, sociales, políticos. La inflación es galopante, baja productividad tanto el sector privado como el sector público, altas tasas de crecimiento demográfico, corrupción en todos los niveles, también en todos los sectores. El problema agrario, dependencia económica del exterior, problemas educativos, etcétera. ¿Qué podemos hacer nosotros los estudiantes para tratar de solucionar esto en un futuro próximo, cuando salgamos de las aulas, cuando ya la teoría la convirtamos en práctica? Básicamente, tener confianza en nuestros gobernantes, habernos preparado académicamente, habernos formado integralmente dentro de nuestra etapa universitaria, dentro de nuestra juventud, y participar activamente como ciudadanos. Poner el ejemplo en la comunidad para que de esta manera los gobernantes nos atiendan mejor y traten ellos de dirigir la economía, ya que al Estado le toca dirigir la economía de nuestro país. Sabiamente. Hay que subrayar eso. Hay que dirigirla, pero sabiamente, ¿no? Oye, Gilberto, sí. Sobre lo que decía Matías, referente a la confianza de nuestros gobernantes como interacción gobernados y gobernantes, se me hace muy interesante ese tema, y sobre todo el pensar que ya está algo lacerada, y bastante. ¿Y qué es lo que nos espera? Nos viene un nuevo sexenio, nos vienen problemas muy serios, un sexenio en que yo considero que el nuevo gobernante pues salió del mismo equipo. Yo creo que si quiere un buen gobierno y un buen país, va a tener que hacer cambios muy radicales en la estructura. ¿Ya lo dan por hecho ustedes? Candidato. Bueno, no, es que es muy importante. Okay. Ustedes son, yo te paso que lo diga un hombre, pues, que te diré, maduro, de unos 50 años, ¿no? Que ya ha vivido muchas cosas de ese tipo, pero un joven que ve hacia adelante con un poquito de idealismo las cosas, como que cuando admite que ya, mira, un candidato va a ser porque ha sido siempre. Ok, con la breve historia que conozco de México y su trayectoria del partido fuerte en nuestro país, te puedo afirmar que es nuestro candidato, en mi particular opinión. Uh-huh. Creo que falta mucho de participación, no nos queda más que tener confianza y participar a corto plazo, que ya nos toca en un año, año y medio, todos estamos aquí. No nos queda más que tener confianza. Ajá. Es como el último recurso. ¿Tienen confianza ustedes en el futuro de México? Tenemos nuestras dudas sobre el sector, digamos, que nos gobierna. No tanto así como, digamos, ha habido problemas y los ha tenido, y creemos que para poder cambiar ese sector va a tener que ser un cambio muy drástico. Tenemos la confianza en ellos, pero nos deja mucho que desear. Yo considero, yo le he estado dando, pues, dando vueltas y vueltas al asunto, o sea, reflexionando un poco sobre todo esto, y yo siento que una solución, claro que engloba muchas cosas, pero una solución sería que cada uno de nosotros y cada quien se limitara a sus funciones. O sea, y con esto me refiero a que yo por lo pronto puedo, y yo pudiera decírselos a todo mundo, olvidémonos de un México mejor, olvidémonos de un México justo si cada uno no se limita a sus funciones. Yo digo, cada uno de nosotros tiene su granito de arena, y digo industriales a ser productivos, obreros a ser eficientes, comerciantes a no sobreinflar los precios, por ejemplo, digo estudiantes a sobre los libros, etcétera, padres pues a educar a sus hijos, etcétera, pero como que llega un momento en el que estamos adaptándonos a un medio que nos está comiendo, o sea,
La juventud se caracteriza por su fuerza innovadora, o como tú dices tú, por un poco de idealismo, pero esperamos que eso no se pierda a dentro de un año en el que estemos en este medio, ¿no? Yo, pues no. Oye, Pedro. No veo claro. Bueno, yo creo que tienes razón, pero muchas veces tenemos que aceptar que hay gente de diferentes niveles, cultural y social. Entonces yo creo que es muy importante que cada quien entienda, sí, en la misma línea que dice Pedro, que cumpla su función nada más, pero también tenemos que aceptar que mucha gente tiene diferentes responsabilidades que nosotros. A mí, ¿qué más me gustaría? Que todo el mundo se interesara, como algunos de nosotros nos hemos interesado, en contribuir a mejorar algo en lo que podemos del sistema social. Pero tenemos que ver también que hay gente que no lo puede hacer o que no lo quiere. Entonces, nuestra función es, por ejemplo, si nuestra función es andar organizando qué simposio, qué actividades, bueno, todo lo que podamos en eso. Y si a alguien le gusta escribir una carta para el simposio, pues que en eso ponga todo su empeño. Yo creo que eso es lo que falta, ¿va? Que cada quien dé el 100% de su trabajo y de su esfuerzo en lo que hace, en lo poco o en lo mucho, pero solo en la medida en que cada quien invierta todo su esfuerzo en eso, yo creo que es como vamos a poder ir mejorando, y no tratar idealistamente de decir que todo el mundo haga. Gilberto, yo nomás quisiera agregar una última cosa, y me quiero dirigir a todos los universitarios del país, no nada más de Monterrey, del Tecnológico, sino a todos. Debemos prepararnos muy bien académicamente, debemos de tratar de aprovechar al máximo nuestras experiencias y después, en un futuro, vertirlas para poder ganar ese gran reto, ese futuro que debemos de delinear como estudiantes y luego como profesionistas para beneficio de nuestros hijos. Bien, yo estoy seguro que todos los estudiantes, todos los jóvenes mexicanos quieren un cambio. México requiere un cambio. Pero para cambiar el país, para cambiar desde la base, de lo más elemental de nuestro sistema, necesitan prepararse. Los universitarios necesitan prepararse cada vez más y participar. Gracias por asistir con nosotros. Son bienvenidos siempre por aquí. Que tengan mucha suerte. Gracias. Gracias, amigos, por su atención. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Enseguida, los reportajes de Alvarado.